Buenas tardes, soy Traxium y sed bienvenidos de vuelta a Siricon México. Ya continuamos con esta campaña tras unos días de pausa y estamos invadiendo Holanda y España. Así que vamos a ver con qué nos quedamos de cada cosa. Estábamos trayendo tropas, teníamos tropas acumuladas aquí en Dunkerque y Estados Unidos tiene unos aviones aquí que están yendo hacia Ámsterdam, lo cual nos va a echar una mano bastante clave a la hora de funcionar en esa dirección. Nosotros tenemos aquí aviones que parecen más de la Primera Guerra Mundial que otra cosa, en comparación al modelo que tienen los de Estados Unidos, pero bueno, vamos a intentar avanzar por aquí en cuanto podamos. Le pediremos acceso a Alemania. Y estamos trayendo más tropas que se encuentran de camino, si no me equivoco. Third Fleet, Second Fleet. Están yendo, efectivamente. Aquí tenemos una tercera flota que está yendo hacia allí. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a avanzar. Por otro lado, estábamos creando las guerras de liberación nacional, lo cual nos va a llevar a proclamar una constitución y acabar con la férrea dictadura que atenaza al país por parte de un dictador presidencial, que no es del PRI, pero él ha elegido al PRI, al Partido Revolucionario Institucional, para que gobierne el país durante estos años. Así que nada, vamos a subir un poquito la velocidad. Y bueno, parece que México, de cualquier modo, no está haciendo el trabajo sucio. México, he dicho, me refiero a Estados Unidos. Y sobre todo es importante que conquisten lo que es la región de los Países Bajos, porque España no sé hasta qué punto le podremos añadir algún tipo de objetivo bélico. De hecho, mostrar guerras... No, no podríamos, porque de momento no va bien la guerra. Salta la tuberculosis. Bueno, parece que la plaga esta del siglo XIX todavía no ha sido exterminada, al menos no en México. Aunque creo que no podemos hacer muchos más avances en medicina moderna. Aquí, un gran líder muere en el oficio. Bueno, perdemos un montón de modificadores positivos, una pena. Bueno, a ver si terminamos esto de las guerras de liberación nacional, que nos da más refuerzo y más experiencia. Podemos ir luego a por eficiencia educativa, puede estar bien. Sí, todo esto está bien, incluso esta quizá, el lenguaje de programación. Que me gustaría meterme más con la industria, sinceramente. Esto ya no nos corre tanto tanta prisa. No. No, nos meteremos en industria seguramente. Quizá hacer un rail más. Ojo que estamos en paz. Vale, pues tenemos una región en Holanda. Que no es la mejor región del mundo. Tenemos Utrecht. Que es curioso porque pensaba que Utrecht íbamos a tener acceso al mar. Tenemos un pequeño problema. Es que hemos conseguido una región europea continental. Quizá no sea lo más adecuado. Guerra de la agresión del Reino Unido contra Chipre, que tiene 0 brigadas, correcto. Restauración francesa del orden de las provincias de Argelia y control soviético sobre Hungría. Esto sería algo parecido a la primavera de Praga, porque Hungría se convierte en la Unión Soviética, en parte de la Unión Soviética, en un... Ahí están invadiéndola. Sí, se ha convertido en un estado títere de la Unión Soviética, una pena por Hungría. Nada, podemos devolver estas tropas al continente americano. Aunque queríamos conquistar Libia, ¿verdad? No estamos demasiado mal de la cuestión de la infamia. Así que podemos intentar crear una reclamación. Ahora sí, por una región que podamos conquistar. Necesitamos más barcos de transporte. Pues hago la paz de Estados Unidos, una pena. No. Hemos llegado a 10 millones de población, perfecto. Y ahora tenemos un incremento hasta que consigamos los 30 millones. 10 millones ya de mexicanos. Ahora mismo, joder, 10,4 de infamia. Ahora mismo en España hay unos 50 millones de población, está bastante bien. Ahí están quedando más transportes, ¿vale? Que está bastante bien, pero no son... Y mi objetivo, a lo que iba, es que quiero superar eso con México a corto plazo. Luego ya veremos a qué nos dedicamos. Vale. Tenemos esto aquí. Veníos aquí de momento. Y nos llevaremos al sur de Francia, que no, ya que nos dio acceso. Y se lo podríamos pedir a Libia, quizá. Es que no sé hasta qué punto funciona la técnica aquí del acceso. ¿Sabéis? ¿Han bajado ya? Vale, están en ello.
Vamos a subir a 3, que se sigan creando los barcos de transporte. Damos un montón, tío. Tenemos petróleo, perfecto. Sí, mola un montón tener petróleo. Es como con Venezuela. Tendríamos un montón de dinero. Vale, han bajado ya las tropas. Vamos a traerlas de vuelta al continente americano. Nos da alianza alguien, ahora veremos. Nos da alianza Nicaragua. Pues aceptamos, ¿por qué no? Vamos a subir un poquito la velocidad entre que vienen estas tropas. Estos barcos de transporte que no parece que ocupen. ¿No? O sea, tendríamos un total de 10 barcos, que serían unos 30. Unas 30 brigadas, ¿no? Más o menos. O sea, unos 30K de tropas. Que espero que nos sirvan para conquistar Libia, que era nuestro objetivo en el capítulo anterior y que al final ha sido un poco. Un poco interrumpido por la cuestión de los Países Bajos. ¿Qué? Podemos ver cuánta población tiene esto. Guanajuato, Chiapas, tal, tal. México City. Utrecht, aquí está. 500.000 de población. Mestizos, indonesios, europeos. Qué curioso. Hay una población que es la europea. Están los holandeses. Entrepreneurs. Vale, son católicos, tal. Bueno, a ver cómo votan. Curioso, ¿eh? Holanda, que hayas acabado bajo el yugo mexicano. Estoy viendo si es parte de alguna región más grande. No. O sea, podríamos haber cogido Holanda del Norte, que era una provincia que flipas. ¿No? Pero hemos cogido Utrecht, que no teníamos peor idea. Pero creo que era la única que nos dejaba coger, puede ser. Si Holanda está solo dividida en Holanda del Norte, que es donde está la capital. Claro. Y Utrecht, ¿qué es esto? Utrecht son dos regiones, ¿no? Dos provincias. Claro, por eso solo nos dejaba coger una. Entonces ahora ya seguramente el siguiente casus belli que nos dejaría conquistar Utrecht. Lo cual nos puede venir bastante bien. O sea, Utrecht, Holanda del Norte, que ya sí que sería eso mexicano total, vamos. Guatemala. Los miedos de Guatemala. Vale, pues eso, intentar conquistar una región de Libia, supongo que esta. Diría, ¿cuál la que sea más rica, ¿no? Misión a Libia, venga. Vamos a tener en cuenta que aquí seguramente está la capital, en lo que es la zona de Trípoli, ¿verdad? Es una monarquía absoluta. Tiene dos de industria en Tripolitania, Cirenaica y Fezzan. Fezzan será la región del sur, ¿no? Hasta. A to es todo esto. Vale, todo esto es Cirenaica. Pues intentaremos conquistar Cirenaica. Si esto es Fezzan y esto es Tripolitania. Pues Tripolitania o Cirenaica, alguna de las dos. A ver, todo esto es desierto. Tampoco va a haber aquí mucha población ni mucha industria. Pero puede estar bien tenerlo. Total, mientras Francia termina todo esto. Podríamos intentar tener una alianza con Francia. No. Porque tenemos demasiadas alianzas ya. Vale, o las tienen ellos. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Pero me gustaría que me dejasen conquistar directamente. Pero bueno, siendo que le quedan tres regiones todavía y que son bastante grandes, es entendible que no nos dejen. Porque esto, bueno, 60%. La verdad que nos ha costado un montón de poder administrativo. Pero bueno, vale, han llegado los barcos a buen puerto. Jaja. Lo cual está bien. Por cierto, vamos a mover las tropas hacia el sur. 39K, no está nada mal. Hacia Provenza. Toulon. Marsella, Aviñón, vale. La Provenza francesa, que todos conocemos más que bien. Y nada, vamos a juntar aquí más tropas que con idea de desplazarlas. Aunque en verdad yo entiendo que no debería costarnos demasiados recursos ni demasiadas tropas movernos de este modo. Se están creando industrias, que es lo importante, ¿no? Hay una en Utrecht que está en la bancarrota, vaya por Dios. En Utrecht, por cierto, ¿se está construyendo algo? No, no se está construyendo nada. ¿Y cómo interactuamos con Utrecht? O sea, ¿qué hacemos? ¿Una especie de puente aéreo Utrecht-México? Es un poco raro, ¿no? Pero bueno, que se queden aquí estas tropas americanas que nos viene bien. Y la Unión Soviética lanza el Sputnik. El programa Sputnik se conoció con el nombre de un. Es el nombre conocido de un grupo de varios robots lanzados por la Unión Soviética. En la primera fase, el Sputnik 1, fue el primer objeto mandado a la órbita de la Tierra por parte de los humanos. Este lanzamiento tomó lugar
el 4 de octubre del 57 como parte del año internacional geofísico y demostró la viabilidad de utilizar satélites para explorar la atmósfera por la elevada atmósfera, ¿no? Vale, están creando efectivamente industrias, veremos si se crean en Utrecht, aunque era de... Estoy viendo que era de conservas, entonces no veo por qué no tiene éxito. No la voy a abrir. Somos bastante liberales en este sentido. Bueno, ya conquistar España también, bueno. Ahora hay que aprovechar que son débiles estos países, eso está claro. Y está el 93% ya, así que vamos a embarcar tropas. Destino Libia. Vale, vamos a juntar esto. Un general más decente, por favor, este mismo. Y embarcamos... Todos juntos, por favor. Embarcamos a 11. Sean bastantes tropas, espero. Y vamos a traerlos aquí a las costas de Libia. Y a ver qué conquistamos. Cirenaica o Tripolitania. La cosa sería coger la que más industria tenga. Que tampoco va a ser gran cosa, ya lo sé, pero bueno. Y bueno, están empatadas las dos, así que tampoco parece que vaya a haber problema. Hay Cirenaica y Fezzan nos deja. Pues vamos a ir a por Cirenaica. Entonces, Cirenaica, ¿qué era? Esto era Tripolitania. Pues nada, tendremos acceso al desierto. Al desierto francés. Que se ha ampliado de una forma bastante consistente. Pero bueno. Y ahí está. Cirenaica, que son un montón de provincias. No está tan mal. Podríamos llamar a nuestros aliados, que no vendrían. Pero creo que no nos harán falta. Espero. Estamos a punto de terminar las guerras de liberación nacional y empezaremos a redactar la constitución. ¿Y aquí qué pasa? The fuck. Los vascos se han independizado. Y son protectorado de los americanos. Democracia, gobernados por el Partido Liberal y es un complejo militar industrial. Correcto. Vale, guerras de liberación nacional. Vamos a por el rail, yo creo. Vamos a poner el rail y luego a por el procesamiento mineral. Y ahí está, las guerras de liberación nacional. Deberíamos ahora poder empezar a proceder con la constitución. Ahí está. Establecer una nueva constitución era una misión clave de nuestra dictadura para legitimarla. Para este objetivo, la Junta seleccionó a unos civiles notables para unirse a la comisión de redacción. Los disidentes a la dictadura no estaban representados en la comisión. La nueva constitución fue aprobada por plebiscito nacional. Perdemos 10 de prestigio y empieza la transición a la democracia hasta el año 65. Una alegría comenzar por fin a marchar hacia la democracia. Así que le han liberado al país, el País Vasco a España, compuesto por Pamplona y Navarra. No, Pamplona y el propio País Vasco será, ¿no? Que curiosamente era la región más industrializada de España, lo cual no está muy bien detallado en este mod. De hecho, Castilla es la más industrializada, lo cual es un poco absurdo. Gobernado por la Falange, tío. Estamos por encima de Castilla. Eso siempre puede estar bien ahora mismo. Vale, ¿quién está por encima de nosotros en puntos? Vamos a ver. A ver. México, estamos por debajo de Japón. Y Japón tiene 300 puntos. Uf, es un montón. Incidente en Utrecht. ¿Cómo que españoles blancos? ¿Quién es español blanco en Utrecht? ¿En serio? A células terroristas. A ver qué pasa. Turquía 330, México 233 y debajo de nosotros Finlandia con 230. No nos podemos dormir, ¿eh? Hay que seguir creando tropas y de todo, vamos. No nos podemos dormir en los laureles. Ojo, cuidado, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué estamos asediando? Oh shit, que se ha metido Francia, tío. ¿En la guerra, en serio? ¿En serio se ha metido Francia en la guerra?
Uf, pues esto es un problemón, pero increíble. Pues no sé, de repente la cosa no pinta muy sencilla, ¿no? Vamos a intentar sacar esos tropas de ahí, pero vamos. Haremos lo que sea posible. Ojo que desembarcaremos seguramente sin mucha moral. Y ahí tienen tropas, vale. Ahí están, efectivamente. Vamos a venir a por los que están en Francia. Me temo que no vamos a llegar a tiempo. Igual sí, para una utópica retirada. Y aquí el tema sería ceder la capital y las provincias que nos interesen, ¿no? Es que no creo que podamos ganar esto, sinceramente. Batalla de Trípoli, hemos ganado. Porque la capital, ¿dónde está exactamente? Es que no lo veo. No lo veo y no me deja verlo. Ahora, pues supongo que si la región que no nos deja conquistar era Tripolitania, estará por aquí. Y aquí la ciudad más importante parece que es Trípoli, al fin y al cabo. Así que, nada, vamos a asediarlo. No están dando por detrás los franceses. Pero retiraros. No me las van a aplastar, ¿verdad? 6 puntazos, sí. Me los han aplastado. Pedir ayuda militar en la guerra. Pedimos ayuda. O podemos por nosotros mismos. Venga, vamos a pedir ayuda. Financiera parece, de todos modos. Así que no. Creo yo que ya vamos a tener mucho éxito. Y nos da paz Francia. Status quo. Quizá nos interese, pero siendo que tenemos tropas de momento asediando, vamos a intentar evitarlo, ¿no? Tal vez se ha metido Francia, no era protectorado ni nada, ni lo es. No se han intervenido porque les ha salido las narices. Jolín, parece que no vamos a poder ir a ningún sitio sin Estados Unidos de momento. Joder, perder una guerra nos va a costar un montón de prestigio, macho. No me hacen nada de gracia. Ahí está. Ya el tema será asediar la provincia que nos interesa a nosotros, que es todo esto. No, no, no. Ve por tierra mejor. Ve por tierra. ¿En serio, tío? Ahí. Wow. Guerra entre México y Libia. El 22 de junio del 57, México anunció el estado de guerra entre ellos y Libia. El ministro de Relaciones Exteriores de México fue preguntado y dice que quieren adquirir Cyrenaica. Bueno. No dice nada de intervención francesa. De intervención imperialista francesa. Esto hay que señalarlo. Y que no estamos de acuerdo en esa intervención, que no nos parece justo. ¿Estos qué son? Túnez. Túnez, ¿dónde te pueda ver, eh? A ver, es que Francia no tardará nada en traer tropas, seguramente. Pero bueno, vamos a intentarlo. Es que tienen 300 tropas, tío. ¡Ay, qué suerte tienes, Francia! Me están asediando México, de verdad. Vale, pues que se entretengan ahí. No es el objetivo de guerra, así que. Por mí bien, ¿eh? Que estén ahí. Pasa que me sabe mal haber perdido tantas tropas de forma tan gratuita, pero bueno. Entonces hay que asediar 5 provincias, ¿no? Estas 3 y estas 2 de abajo. Darna, Tobruk, Habhub y Kufra. Francia, me estás tocando las narices. Me sabe muy mal lo que has hecho. No voy a jugar con Francia, vamos, en mucho tiempo. Para mostrar esa indignación. Grecia está protegida por todo el mundo también. Jolín, la idea de Libia era muy buena, tío. Esto es nada. En guerra con... No, aliados con Túnez. Estos aliados con Egipto será, ¿no? Egipto tenía mucho futuro. Satélite. Nada, Sudáfrica igual. Pues nada. El Estado Novo. Pues nada, ya solo me quedan así como, entre comillas, accesibles España y Holanda, pero vamos a ver qué tal va esto. Mira, ya ha desembarcado Francia. Me temo que no vamos a tener mucho que hacer.
Salvo utilizar chetos, claro. Y como no es plan utilizar chetos... Espera, si podemos dar algún tipo de paso antes de que levanten ese asedio. Estamos a menos 3, tío. Venga, que sí. Hazme eso. Les damos el status quo. Oh, me da mucha rabia, eh. Me da mucha rabia, pero es que no podemos hacer nada y la alternativa es perder barcos y tropas. Pues nada, en esta vida hay veces que se gana y veces que se pierde, muy a mi pesar. Ah, esos días de prestigio. Cómo me duelen, tío. Hemos perdido. Hemos bajado dos puestos, nada más y nada menos. Muy feo me parece esto. Muy feo, Francia. Muy feo. Pero bueno. Habrá que buscar cómo recuperamos esto. A ver, Guatemala. Espera, ¿hemos perdido alianzas o algo? ¿Dónde está México, por favor? Canadá, tío. Canadá está muy fuerte. Canadá es gran potencia. Canadá es gran potencia. Igual no tiene muchos aliados. Sí, tiene un montón de aliados. Jo, o sea, a mí solo me dejan aliarme con una gran potencia, pero aquí, macho, están entre todos, tío. Me parece muy injusto. Estoy llorando. ¿Turquía? No. ¿Egipto? Tampoco. Ojo, es que Libia era perfecto. Mira, no está aliado con nadie, tío. Y va y me interviene Francia. Este, coño. ¿Gana? Es que está todo aquí. Tema de colonización no lo tenemos claro, ¿no, gente? Perú, Chile... Nada, todo esto es influencia... Mira, Argentina. Pero Argentina tiene un montón de poder. México invadiendo a Argentina. Bueno, cosas más raras se habrán visto. Nicaragua. Alguna guerra a la que quisiese venir Estados Unidos. Podemos intentarlo con Argentina. Quitarle un par de provincias. Mesopotamia, por ejemplo. En serio, en Argentina hay una provincia que se llama Mesopotamia. Qué grandes. Venga, vamos a por esto. Mesopotamia, tío, cómo mola. Y seguir creando barcos y tal, espero. Que no tenemos mucha industria, pero bueno. Poco a poco se va levantando la industria. Mira, ya se está creando una fábrica de joyas en Utrecht, qué bien. Es que creo que quizá lo suyo sería jugar seguro e invadir los Países Bajos otra vez. Aunque creo que tampoco nos dejará conquistarlo, porque aún tienen provincias por aquí, si no me equivoco, ¿no? No, Sri Lanka... No, me parece que no. ¿Qué? ¿Austria ha conquistado todo esto? Jolín, aquí se está hinchando todo el mundo, menos yo, macho. Indonesia... Ostras, Indonesia... Indonesia tiene un montón de industria, ¿eh? Y está accesible, no tiene aliados. Venga, prestigio, por favor. Tenemos prestigio por un tubo. ¿Cómo estamos de infamia? Aumentar el límite de infamia seguramente, ¿eh? Porque es que si no, lo que no vamos a hacer es estar sin hacer guerras cuando hay tanto que hacer en este mundo tan dividido por las guerras y el odio. Estamos creando, pues eso, aviones, pero no sé, me parece que se quedan pocas tropas en general. Bueno, sí, va creciendo la industria poco a poco. Vale, no está mal. Y de militar realmente no estamos mal. Y si pudiéramos conseguir alguna especie de... Bah, es que un tránsito hasta Argentina sería durísimo, tío. Bolivia igual, Perú tal cual... Nada, estamos todos bajo influencia americana. Nah, pues aquí el tema es ese. Quizá Argentina... No sé, a ver qué pensáis vosotros. Estoy dudando entre Argentina o volverle a dar un repaso a Holanda, que yo creo que va a ser lo suyo. Estamos en tregua. Espera. Europa en ese 4 ha puesto un anuncio de devastación y prosperidad. A ver.
Dame un segundo, porque esto igual es una nueva expansión o algo. Perdonad, pero dame un segundín. Es que esto lo tengo que comprobar en vivo y en directo. Sí. Sí, pues sí, nueva expansión de Europa Universalis 4, ya. No, pero no dice que se llame así la expansión. No, sí, vale, son mecánicas nuevas de devastación y prosperidad como metieron en el CK2. Bueno, supongo que haré un vídeo comentándolo o algo, si me parece interesante. O ya cuando anuncien la expansión. Que no creo que sea ya. O sea, no creo que se llame así la expansión. Igual sí, pero no creo. Ojo, está creciendo muchísimo, ¿eh? La economía mexicana. O sea, la población mexicana y la economía. Bueno, poco a poco, no está mal. ¿Quién está por encima de nosotros en tema de industria? Cuestión industrial. Es que Indonesia está súper bien, ¿eh? Estamos en 32, estamos bastante bajos. No, en el 27, perdón. México aquí, Etiopía, tío. No puede ser. Etiopía con 32 puntos. Es que no puede ser esto, tío. Yugoslavia, Austria, Egipto. Colombia está bastante bien. Pues nada, habrá que robarle industria a los países vecinos. No está terminando. O sea, se produce industria y tal, pero no es todo lo rápido que debería. Oye, ¿esto por qué no se va? Sí, o sea, destrúyela, claro. Porque de capital, esto estamos bien. De trabajadores, ¿cómo vamos? ¿Por qué no puedo ver los focos? ¿Por qué no veo los focos? Porque hay focos colocados, o sea, no lo entiendo. Puebla ha crecido más que Morelos, pues vamos a poner aquí el foco en Puebla. Workers, Beden, Morelos. Pero aún así, tío. Debo estar ciego y no lo estoy viendo, ¿eh? No, es que no se ven los focos, ¿por qué? Ah, porque quité. Anda. ¿En serio solo estos? Pues llevamos un montón de tiempo. ¿Cómo puede haber solo un 3% de trabajadores en Chiapas, tío? Bueno, nada, paciencia, pero jolín, yo pensaba que estarían más altos ya. Nada, hombre, poco a poco tenemos un país que es súper agrícola. Hay que tener paciencia en estas cosas. Voy a subir un poquito la educación, ¿verdad? Y... ahí. Hombre. Nos faltarían trabajo. Profesores todavía. Necesitamos más focos. Mira, están creando dos. Están creando varias unidades de todo a la vez. No, o sí. Bueno, lo van consiguiendo. Bueno, hemos escalado el puesto 15, que después de esta de este fracaso de guerra está bastante bien. Ahora la cosa sería llegar a 15 de infamia, más o menos, para ver si invadimos Holanda, que yo creo que va a ser lo suyo. Proyectos hay bastantes. Una de raíles sobre todo. Nah, hay que meterse más en industria, ¿eh? Que vaya saliendo todo, porque es que si no, esto no va a avanzar. Y necesitamos crear industria, pero a marchas forzadas, vamos. Con un tubo, como el que dice. Al que teniendo en cuenta que hemos empezado con cero, tenemos bastante, pero es que aún así no nos podemos dormir. O sea, hay que hacer industria, pero a punta pala. Y me parece que es que hay pocos trabajadores, insisto, o sea. Al que poco a poco aparezcan más fábricas y tal, pero parece que hay pocas. ¿Aquí aparece alguna industria nueva? Sí. Plantas químicas y químicos inorgánicos. Sí, esto de petróleo también podemos ponerlo, que tenemos. Petróleo. Está muy bien. Y educación, pues nada, de momento, ¿no? Aquí. O sea, hay que meternos aquí a varias cuestiones. Vale, hostia, Estados Unidos no respalda.
Sí, meternos aquí con los plásticos. Creo que va a ser esta la siguiente. Vale, perfecto, no había interés en la crisis. Pues vamos a meter esta con los antitrust. Sí, porque nos va a dar más las fábricas que están muy bien. Telorismo, es que en verdad hay que sacar muchas cosas. Ahora yo creo que iremos a por el petróleo, tal vez. Es que no sé si se vende muy bien también. Porque al final la industria petrolífera tiene lo que tiene. Y nada, en Holanda la cuestión será pues conquistar a Holanda así ya no se quejarán. Se ha construido la fábrica de diamantes aquí. En Utrecht. Sí, mira, están trabajando y está funcionando bien. Vale, perfecto. Guay, pues sí, nos iremos a la guerra seguramente contra los Países Bajos otra vez. Espero ya no tengan más provincias y hacerlas desaparecer del mapa. ¿Esto qué es, tío? ¿What? Señores, creo que tenemos ante nosotros el holandés errante porque tenemos un barco de transporte en medio de Puebla, ahí en México. Porque no sé, hay un puerto por alguna razón. Y no parece que se mueva. Pues nada, tenemos el holandés errante, vamos a nombrarlo así. Ey. Pues muy bien, tenemos un barco legendario, seguro que nos ayuda a ganar muchas guerras. Ahí metido. Ahí está el procesamiento mineral, entonces hemos dicho. Oh, esto está muy bien, tío. Televisiones. Pero esto no nos desbloquea de momento más industrias. Vamos a ir a por las fábricas de momento. Y el tema de prestigio. Estoy dejando un poco de lado. Pero podría estar muy bien. Más eficiencia de la administración. Y esto no tarda mucho en explorarse. Esto es en el 90, ¿no? En el 65. Bueno, no queda tanto. Y bueno, estamos progresando también en la constitución. Está muy bien. Aquí tenemos más barcos. Perfecto. Pues muy bien, vamos a ir dejando por aquí este capítulo, chicos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.